A Meghan Markle y al príncipe Harry se les preguntó por qué nombraron a su hija como la reina después de su último golpe. Una biografía no autorizada de la pareja ha dicho que el duque y la duquesa de Sussex, que renunciaron a los deberes reales para una nueva vida en California, creen que la reina no se responsabilizó por los problemas planteados en su controvertida entrevista con Oprah Winfrey. Pero la afirmación ha provocado una reacción furiosa por parte de algunos lectores de Express. Al comentar en este sitio web, un lector preguntó, ¿entonces por qué llamar a su hija por ella? Otro pidió que Harry y Meghan perdieran sus títulos reales, y escribió, creo que ahora es el momento de que los despojen de todo y sean simplemente el viejo señor y la señora, y los eliminen de la línea de sucesión, solo para llenarse de sí mismos. Un tercero comentó, deja de atacar a tu abuela, la reina. La reina y la realeza no te deben nada. Uno más dijo, es hora de que estos dos crezcan y se responsabilicen por sí mismos, no culpen de todo a una mujer de 95 años. Harry y Meghan hicieron una serie de afirmaciones explosivas sobre la familia real en su entrevista televisiva que lo contó todo, que se emitió en marzo. En respuesta, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que decía que el monarca estaba entristecido al enterarse de las luchas de Harry y Meghan, pero añadió que algunos recuerdos pueden variar. En un epílogo de The Team Freedom, publicado por la revista People, fuentes anónimas cercanas a los Sussex sugirieron que sentían que el comentario de la reina mostraba que la monarquía no había asumido la plena responsabilidad por las preocupaciones que expresaron en su entrevista. Decía, los recuerdos pueden variar de la reina. Comentario no pasaron desapercibidos para la pareja, a quienes una fuente cercana dijo que no les sorprendió que no se tomara la propiedad total. Meses después y se ha tomado poca responsabilidad.